presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, doctor Ernesto Sábato. Señoras, señores, yo creo que lo que ustedes han hecho ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro, para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina. Excelentísimo señor presidente de la Nación, el teniente general don Leopoldo Fortunato Galtieri. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la Nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. No tenemos solo el bronce de las antiguas glorias, tenemos nuestros héroes, hombres de carne y hueso del presente, nombres que serán esculpidos por nosotros y las generaciones venideras. Los pueblos solidarios de América Latina fueron testigos privilegiados de las circunstancias más duras del combate. En este acto expreso mi agradecimiento por su actitud valerosa y heroica en el cumplimiento del deber. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! No, gracias. Parece que la semana que viene tenemos todo disponible y limpio. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted, comodoro. Permiso. ¿Cómo está, Epifanía? Comisario. Muy bien. Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Arquímedes? Comodoro, ¿cómo está usted? Bien. ¿Cuánto de tiempo últimamente? Por favor, eso no se pregunta. Perfecto. Le espero mañana. Nos comunicamos los próximos días para ultimar los detalles de trabajo. ¿Bien? Con permiso, escucha. ¿Gordón? ¿Cómo le va, coronel? ¡Salga libre!
Muy buen partido. Bueno. Se va para arriba, súmate. Ale, qué partidas. Bueno, gracias, ¿te gustó? Bien. Qué bueno. Gracias, Ale. Alex, ya lo dirige, te quedé. Hi, congratulations. Well played, mate. You're doing really well. Good job. Okay, thank you very much. Tanto tiempo, 10.000 años. Sandra y Sonia, unas amigas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Hola. ¿Qué tal? Listo, ¿sí? Ahí está. No, las chicas no toman nada. Y me parece que acá ya no da para más. Pero si quieren, podemos ir a mi casa. Por acá a la izquierda. Eran danesas, suecas, llevaban una cabeza. Y unos días después me las estoy llevando al barco de papá, que ahora me lo presta porque estoy trabajando con él. Y hasta ahí todo bien, todo fenómeno. ¿Y por acá? Sí, sí, acá a la izquierda. Me las estoy llevando, las minas entregadas, locas con navegar. Me quedé sin nada. ¿Qué pasó? ¿Quietos ahí, carajo? ¿Cuál es el denominador común? Sí, y eso se pone acá y se sigue. ¿Cómo que no lo sabes? Todavía no se complica.
¿De dónde sería? Nueva Zelanda. ¿En serio? Bueno, bueno, si vas para allá vas a ver a Maguila. Sí, buenísimo. Y si lo ves, preguntarle cómo hizo para olvidarse tan fácil de todos nosotros y del esfuerzo que hicimos para que él pudiera viajar. No, pues fue un comentario nada más. Pero mío también fue un comentario. ¿Por qué te molesta? Yo no estoy reclamando absolutamente nada. Al contrario, me preocupo. Capaz que pobrecito tuvo un ataque de amnesia y no fue con mala intención que nos dejó acá. Solo con todo esto. Bueno, él quiso ser jugador y seguir su propio camino. ¿Su propio camino? ¿Dónde lo leíste eso? ¿Por qué se piensa que es su hermano, a ver? ¿Un piola? ¿Un héroe? ¿Un número uno? No se confundan. Es un desagradecido que apenas tuvo la oportunidad nos dio la espalda a todos. Porque ustedes también los abandonó, ¿eh? No solo a mí. ¡Alex! ¡Alex! Menos mal que te pedí que llegues temprano. Estoy acá. ¿Cuánto más te vas a tardar? Acá estoy. Bueno, Alex, necesito que me ayuden. ¿Cómo? De verdad te estoy diciendo. ¡Qué pesado! ¿Y le puedes decir a la princesa que me ayude? Ella tiene que hacer los deberes y yo con el examen. Adri, vamos. Ahí voy, ma. Lo que ustedes se mandaron fue maravilloso, ¿sabes? Yo todavía no puedo creer cómo la gente no valora lo que es nuestro. ¿Cómo te parece? Para demostrar que somos los mejores, tuvimos que viajar a Sudáfrica y ganarle a los Springboks. Increíble. Ustedes sí que la descosieron, dejaron la celeste y blanca ya en lo más alto. No tiene mucha sangre por él, ¿eh? Inolvidable. Tendrías que poner un póster de los puños, allá. Sí, acá. Esos son los verdaderos héroes. Los héroes de la patria. Saludame la familia. Gracias, Ale. Tengo el deber de informarle que el joven Ricardo Manoquian ha sido secuestrado por el Frente de Liberación Nacional. Ustedes, como grupo familiar del secuestrado, tienen la obligación de abstenerse de dar aviso a la policía si quieren volver a verlo con vida. Sí, escúchame, pero les advierto que sus teléfonos han sido intervenidos. La logística de nuestra agrupación nos permite mantener al rehén por tiempo indefinido en nuestro poder. Todavía me dolió. Los alumnos me tienen agotada, te juro. Ay. Y ahora vienen los exámenes. Ay. Mira el nudo que tenés acá. Ay, ahí, justo ahí. Ahí sí. Ay. Tenés unas manos especiales. Qué suerte que tengo. Gracias. ¿Está bien así? Y si no, va a morir de hambre este hombre. ¿Mejor? Los pies, Alex. Ayuda a tu madre, está muy cansada. Ahí voy. ¿Cuándo comemos? Están preparando, mamá. Va, ¿qué hay para comer? Arroz con pollo. Ese. Vamos, Alex. Ya termina, papá. Thank you.
es la comida. ¿Hola? Le reitero la suma a entregar. $500,000 en billetes de 100. Única opción. Está claro, ¿no? El pago de rescate tiene que ser únicamente en dólares y el lugar a convenir les va a ser informado en la próxima comunicación. Acá me tratan muy bien. Si siguen las instrucciones, todo va a salir satisfactoriamente. La plata va y viene. La vida no. Escribir algo con un poco más de sentimiento, Ricardo. Papá, te quiero mucho. Perdón por las veces que no te dije te quiero. Me hablan rápido y me cortan el teléfono. ¿Qué? No, no, es raro. Es raro. A Ricky lo secuestraron. No, imposible. ¿Marico? ¿En qué onda? No, en nada. A la familia ya le pasó antes. ¿Cómo se dice que a Ricky también lo secuestraron, no? Claro, mucha casualidad. Nada. To each light, some rain,
are small, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in my life. Mateo. Hola. Dale, Jalen. ¿Y qué son esas caras? Apareció Ricardo. ¿Y? Lo mataron. ¿Cómo que lo mataron? Sí. Apareció muerto un descampado con tres tiros en la cabeza. La familia pagó el rescate, pero lo mataron igual. No, no puede ser. ¿Sí? ¿Estás seguro que era Ricardo? Sí. El hermano tuvo que ir a la morgue a reconocer el cuerpo. Aquí lo hay. Nosotros vamos al velatorio. Callar y fue peor. Nos amenazó.
Dijo que le iba a contar a los amigos poderosos del padre y nos iba a destruir a todos. A vos. A mí. A las chicas. Dijo nunca voy a poner en riesgo a nuestra familia, Alex. No tuvimos más remedio, la borde le tuvo que disparar. Pronto va a haber nuevas perspectivas de trabajo. Dame un voto de confianza, hijo. Que espero que Dios no me permita defraudarte. Era exitosa y se daba lugar a algún contrato, él me iba a pagar una comisión. Yo lo relacioné, avanzaron las negociaciones, pero al final no me reconoció con nada. Al tiempo me hizo lo mismo con otra mediación, ahora con la petroquímica General Mosconi. Bien me dejaron de lado. Esas negociaciones se hicieron gracias a mí. ¿Me entiendes? Estos son los hijos de puta que hunden al país, los que lo vendieron, por eso viven así. Ahora van directo a Punta del Este y se quedan 3 semanas de vacaciones, o quizá más.
Cada vez que don Florencio sale en el barco con su familia, me deja la casa a mi cuidado. ¿Y el hijo siempre va con ellos? Sí, siempre salen juntos. Es una familia muy unida. ¿Cuánto hace que tiene el barco? Ahora, 5 años. ¿Cuándo podemos ver la casa por dentro? No estando ellos, se puede ver cuando usted quiera. Y de eslora 271 centímetros y 60 de manga. Está muy buena. ¿Sabes navegar? Sí, hace 2 años estoy aprendiendo. ¿Qué volumen tiene? Estoy en 70 kilos, ¿crees que me aguanta bien? Sí, hasta 93, seguramente. Bien. 105 litros más o menos. Bien, bien, buenísimo. Para río, así que creo que va a andar bien para mí, ¿no? Sí. ¿Qué material tiene? Disculpame. Sí. ¿Qué material es la tabla? Epoxi. Parecía la de Nacho, ¿no? Sí. ¿Quieren verlo tranquilos? Dale. Me avisan cualquier cosa. Dale, muchas gracias. ¿En qué te puedo ayudar? Estoy buscando un traje para Windsor. Pensaba un 4-3. ¿4-3? Sí. Pero no me parece que un 4-3... Para vos no. Tenés cara de friolenta. Con el viento que corre me parece que como mínimo tenés que usar un 5-4. Nunca pasa frío. Este es para vos. Hagamos una cosa. Próbalo. Si te gusta, te hago un 20% de descuento en efectivo. Es para allá. Tenés que probar las nuevas tablas que entraron la semana pasada. No sabés lo que son, vuelan. Yo ya tengo la mía. Mirá. Una de slalom. ¿Hace mucho navegás? Sí, un montón. ¿Me ayudás? Sí. ¿Voy? Te queda perfecto. Se facturó casi el doble de lo que había calculado. Yo vi una publicidad en la revista San Isidro, tu lugar. Me encantó. Qué bueno, va. ¿Vos, pa, la viste? No. Viene gente de todos lados. Si la cosa sigue así, vamos a tener que abrir una sucursal pronto. Mirá, qué bien. Vamos a acostarte. Anda a descansar, mi amor. Buenas noches. Sí, no te acostes tarde. Hasta mañana, todo. Hasta mañana. Chao, sí. Chao, mañana. Escúchame, estamos evaluando un nuevo trabajo. Florencio Blanco. Yo conozco al hijo. Eduardo. ¿Lo habías seguido? No. Cada tanto pasa por el club. ¿Qué más sabes? Que es un fanático del rugby. Que sigue a los Pumas. Alejandro, te pregunté, ¿qué más sabes? Lo que sabe todo el mundo, pa. Que están forrados. Préstame atención, es de vital importancia que estés atento ante posibles nuevos encuentros. Bueno, este es el salón. Quiero que averigües todo, con quién tratan y por qué. ¿Algo más? Por ahora no, yo te voy a avisar. Y ese es el piano que toca don Florencio. Es un tipo tranquilo, que no quiere quilombos. Todo va a ser fácil con él. Pero no. Nuestro huésped va a ser este. ¿Qué? Pero... El plan era otro. ¿Plan? ¿Qué plan? Yo no definí ningún plan todavía. Pero el viejo es el que está nadando en plata. Y es un chanta. Escúcheme, Pucho. A mí Eduardo me quiere como a un tío. Ajá. ¿Mm? Es muy cercana la relación que tengo con él. Se va a complicar todo y me van a descubrir. Cuanto más cercana es su relación con el pibe, mejor para nosotros. Y esto es lo que va a hacer.
Se va a encontrar con la familia y le va a decir que lo raptaron la noche anterior y que lo utilizaron como señuelo frente a su hijo. Le va a decir que actuó así, obligado por un comando terrorista. A vivir a Suecia. ¿Suecia? Wow. Tan lejos. ¿A dónde? A Kalmar, la ciudad donde vienen mis abuelos. Enfrente de Ola. Una isla hermosa. Ah, ¿ya estuviste allá? No, nunca. Pero mi vieja me cuenta que es ideal para veranear, que es más tranquilo y mucho más previsible que acá. Kalmar. Me gusta el nombre. ¿Vamos? ¿Por qué? Los días pasan, se me sienten mal. Otra gente, estar. Nuestra organización no está dispuesta a negociar una prueba de vida. Va a haber una carta escrita por su familiar adjunta a las instrucciones donde se detallan los pormenores para su liberación. Bien, ahora va a escribir una carta dirigida a sus familiares para informarles que se encuentra bien. ¿Está listo? Papá, tranquilízate que me trata muy bien. Los días pasan, se siente igual. Voy a sacarme de tu bienestar. Tranquiliza a Rory, decirle que la quiero mucho. Ahora todo depende de vos.
¿Hijo, estás bien? Sí. ¿No cenaste? Para que te la voy yo una para que vos la intentes. ¿Pasa algo? Fíjate, ¿cuánto te tienen que entrar en 42? Yo tengo que salir, dentro de un ratito vengo. Mamá, me voy a acostar. Sí. No me miras la pelea de inglés. Madre, tengo mil cosas a corregir. Mamá, no. Ahora me fijo. Gracias. Buenas noches. Que descanses. Chao, Guille. El brazo político del movimiento obrero peronista ha sesionado con usted a la... Para el pago del rescate, deberán seguir minuciosamente las instrucciones dadas. Les reitero la suma a entregar. $1,000,000 en billetes de 100. Les recomiendo no hacer infracciones de tránsito y no miren por los espejos retrovisores. Si no cumplen con estas órdenes, tanto la vida de ustedes como la de Eduardo corren peligro. Te quiero agradecer. Me da mucha seguridad tenerte cerca en estos momentos, hijo. Lo hiciste muy bien. Te felicito. Esto es para vos. No busques mucho dinero, ¿eh? Gracias. ¿Tenés una bolsa para que los ponga?
sí, ya está salvo, ya pasó todo. Ya está, ya está. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Sabía que había en la isla! ¡No sé de qué me habla! ¿Cuánto hace que estaba ahí? ¡Ay, papá! ¡Ahí no lo sé! Bueno, no, un solo que más, ya falta poco. Un poquito más. Llama a la señora que estaba en el sótano. ¡Por favor, ya está en camino, se fue notificado. San Isidro era parte de la banda. ¿Podés creerlo, pendejo de mi puta? Estoy seguro que son los que mataron a Ricky. Adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a pasar. Gordon, me quedé dado cuando me enteré. ¿Cómo estás? Son momentos, Arquímedes. Hay que entenderlo como ciclos. Yo caí por boludo. Porque dejé vivo al inútil de Kelly. El bocón tenía documentación contra un milico. Buena información. De primera mano. Y la mujer estaba amenazando con llevarla a la prensa, a la justicia, no sé qué mierda más. Y me llamó el comodoro. Y me dio la orden que lo largue. Y yo como un boludo lo largué.
Pero estoy tranquilo. ¿Viste cómo es esto? Como lo de Bonafide en el 73. ¿Cuánto estuvimos? ¿Cuánto les llevó a limpiar las cosas? ¿Tres meses? Sí, más o menos. Ahora van a cambiar las caras de los jefes por un tiempo. Pero después se calma todo. ¿Cuánto pensás que puede durar un gobierno radical? Por favor. Esto se cae máximo 2 años, compañero. Pero yo no sé cómo seguir ahora. Aprovechar el momento de euforia general. El desprestigio de los militares para trabajar otro tipo de huéspedes. Gente que tenga algo que ocultar. Por ejemplo, negocios relacionados con el proceso. Tenés que estar más atento. Ser muy prolijo. Exponete menos. Podés dar servicio de hotelería para terceros. Siempre fuiste muy bueno en eso. Lo de Gamusa me gusta. Caballero. El padre me pidió. Disculpe, los de Gamusa, ¿los tienen 43 y medio? Sí, sí, ya se lo alcanzo. Gracias. Arquímedes Pucho, ¿cómo le va? Emilio, ¿cómo está usted? Muy bien. Emilio Naún, mi hijo Alejandro. Hola, encantado. El gusto es mío. Te conozco de las revistas, soy fanático del rugby. ¿De compras? No, de paso. Los negocios me tienen de acá para allá. No se puede quejar, Emilio, ¿eh? Bueno, la cosa no anda nada mal. Dividiendo mi tiempo entre Buenos Aires y Uruguay. Abrimos varios locales allá. Mire usted, ¿sigue volando? Sí, ahora tengo un Cessna Citation, no sabe lo que es. Bueno, elija lo que quiera. Obsequio de la marca. No, de ninguna manera, gracias, pero no. Arquímedes, por favor. No, gracias, pero de verdad no. Me ofende. Bueno. Alejandro, decirle a tu papá. Ella sabe lo que piensa el padre. Alejandro está diciendo que sí, ¿eh? Tranquilo. Vas a estar bien. Lo importante es que no te gane la presión. Que vos la controles y no al revés. Sí. Son muchas cosas. No es una gira pensarlo así. Son partidos nada más. No es cuestión de vida o muerte. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer con qué? ¿De dónde sale tanto mimo, che? Ey. No voy a volver, Alex. ¿Eh? No aguanto más. Tengo miedo. ¿A dónde no vas a volver? A casa. ¿Cuánto tiempo más pensás que va a pasar sin que los agarren? Shh. Es una locura lo que hace tu mamá. ¿Cómo que no vas a volver? ¿Y vos? ¿Qué vas a hacer? No podés quedarte en casa. Andate, haceme caso. ¿Qué pasa acá? Dale, Guille, vamos. Tenés cagazo, Guille, dale, vamos. Dale, si no, nos llamamos a Alex, ¿eh? Andate, dale, vamos. Dale. No te quedes, por favor. Dale, Guille, no seas llorón, vamos. Dale, Juan. Andate, Alex. Chau, Alex. Salud. Salud. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Te hace una cara? Estoy un poco cansado. ¿Crees que tomamos acá o en otro lado? Terminemos esto y vamos a otro lado. Dale. ¿Seguro no te pasa nada? Sí, amor. Esto tenemos para 2 o 3 semanas más mínimo. Estamos poniendo unas paredes de concreto de 30 centímetros con un muy buen albañil para quedar un buen trabajo. ¿Preguntas? ¿Y entonces cuándo lo hacen? El día sería el jueves. El resto de los días Alejandro tiene entrenamiento. Acá tengo 2 fresco. Gracias. Señora. No, de nada. Acordate que hoy tengo reunión docente y con la inspectora. Así que se dejó preparada la comida. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, presten atención. Nosotros vamos a estar detenidos con Alejandro acá cercano a la vereda. En el momento que se acercan aún, lo vamos a interceptar y le decimos que se nos quedó el auto. Y si por favor nos puede acercar hasta un taller. Una vez dentro del auto en Aún, iniciamos el recorrido, hablamos, le damos charla. En un momento determinado, cerca de la esquina, le pido que por favor frene, porque me acordé que me olvidé las llaves en el auto. En ese instante, ustedes se bajan del Chevy, van al asiento del conductor, lo sacan y se lo llevan. Después con Alejandro, volvemos al Ford y nos vamos. Y nos encontramos acá en casa. ¿Alguna duda? No. Alejandro, ¿participaste? Nada. ¿Alguna pregunta? No. ¿Alguna duda? No. Iniciando una nueva etapa en mi carrera y cuento con amplio dominio de la escena, ¿vos me vas a abandonar? Es que me voy a casar, papá. Perdiste la razón, vos. ¿Cómo que te vas a casar? ¿Y así lo contás? ¿No te parece apresurado? No. Dale tiempo a tu padre para que lo procese, ya sabes cómo es. Es que no puedo hablarle, mamá. Tenés que entenderlo. Una noticia así justo ahora. No tiene en quién confiar. Si vos no lo ayudás, es difícil para él. Alex, hijo, ¿por qué no viajás y tratás de convencer a Maguila para que vuelva? Eso lo va a calmar y nos va a aliviar a todos. Últimamente no hemos seguido. Es verdad. ¿Todo bien? No, se me rompió el auto. ¿Me podría alcanzar unas cuadras que está el mecánico? Sí. Estoy con mi contador. ¿Puede subir? Sí, suban. Muchísimas gracias. Si los alcanzo. Gracias, ¿eh? Oh. El señor Laborde, el señor Naúl. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto, ¿eh? Un amigo mío de toda la vida. Muy bien. ¿Qué le pasó al auto? No sé. Empezó a corcovear y se me quedó. Pienso que son las bujías. Estaban un poco impactadas. Sí. La batería no es. No, yo la había cambiado hace unos días. Pero no sé por qué. Ay, Dios, qué torpeza. Me olvidé la llave. Frene acá, por favor, que me haga una corrida para ir a buscarla. No, doy la vuelta acá. No, le pido por favor. No, que voy yo, no, frene. ¿Cómo van a ir caminando? No, se lo estoy pidiendo yo. Quiero que. Pero ya está. Pero que por favor. No, di la vuelta y vamos a la buscar. Frene, por favor. Frene que voy yo. No, yo, por favor. No, ¿qué haces? ¿Está loco? Esto es así. Tranquilo, que no pasa nada.
No pasa nada. No, por favor, no me hagas nada. Tengo plata ahí en el portafolio. No tenemos los plata que tiene en el portafolio. Quédese tranquilo que no le va a pasar a usted. No se ponga loco, no se ponga loco, Naúl. Es peor, Naúl. Es peor, quédese tranquilo. ¡José! ¡Ya de tu madre! ¡Ya la vida! ¡Hijo de puta! ¡La vida tanto, la puta que se parió! ¡Voy al auto! Tranquilo, Naúl, tranquilo, por favor. No pida nada, no pida nada. Quédese acá, quédese tranquilo. Principiantes, quedamos expuestos a la vista de todos, ¡de todos! Y ahora estamos en grave peligro. ¿Así como te querías deshacer de tu padre? ¿Eh? ¿Así? ¿Así? Dicho con la mano y... ¿Cómo con la mano? Sí, con la mano, no. Así. Ven. No, vení. Mira, arrancaba por acá arriba y tenía que ir hasta el fondo, despacito, suave, y después de... Bueno. Ven, así se ponían las ovejas, pero 10 veces peor. ¿Pero eso no es peligroso? Sí, es muy peligroso. Es más peligroso del rugby. Miren cómo... ¿Cómo mejor? Sí. ¿Ven?
Muy cansador todo, muy cansador. ¿Y por qué no volvías? Muchas cosas. Alex me ayudó a tomar la decisión. A mí me gustaría hacer un brindis. Sí, quiero brindar por Alejandro y por Mónica, que es muy inspirador que la familia sea grande. Salud. Salud. Bienvenido, Mónica. Salud. Salud. Bienvenido, hijo. Salud, amor. Salud, Maila. Salud, chicos. Salud. Salud. ¿Qué pasa, mamá? Es que pienso en Guillermo. Hace más de un año que no sabemos nada. Lo extraño mucho. Vecinos de hace un montón de tiempo, son gente macanudísima. Lo que pasa es que el terreno era de mis abuelos. Claro, esto era una quinta muy grande y fuimos vendiéndolo, te fuimos subdividiendo. Ahora queda este nada más. Nosotros veníamos con los primos, jugábamos acá. ¿Cuántos metros tiene el lote? Y mirá. Tendrá 18 de frente por 50 de fondo, más o menos. Me encanta, ¿eh? Es perfecto para ustedes. Sí.
hermoso, ¿no, Alex? Sí. Sí, un poco grande. ¡Mi ánimo! Ya vamos a encontrar la manera de que se haga la operación. Para mí sería una satisfacción enorme que el terreno les quede a ustedes. Alex, vos sabés que sos como de la familia para mí. Si no quieres poner a su madre a grave peligro, deberán aceptar nuestras condiciones y el dinero exigido. Si dañan a mi madre, no verán ni un dólar. Les reitero que necesitamos más. Vamos a mantener la costumbre de un nuevo campeonato en honor a la tradición de este club. Así que bánquense adentro y afuera de la cancha. Estoy muy orgulloso de este equipo. A correr con el profe. Alex, quédate conmigo. Te necesito enchufado, ¿eh? Con la cabeza acá, metido acá. Sí. Te veo bien. Contagié a los muchachos. Dale, crack. Copiando una idea mía. Después de todo lo que me tocó conseguir en el trabajo de Tami, medio de Buenos Aires, es muy difícil conseguir robo. Y ahora resulta que es calle. ¿A ver si Guillermo? ¿Hola? 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 Hola. ¿Quién era? Cortaron. Da el teléfono acá, Adriana. De una vez a desayunar. Porque ya se me enfriaron las tostadas, la leche y no puedo esperar más. Tranquila, ahora le digo. Sí, le digo. Tranquila. Pero me tengo que ir a trabajar. Bueno, anda a trabajar. Bueno. No, no, pará, pará, pará. Decirle a la princesa que ya tiene corregida su tarea. Buen día, pa. ¿Estás solo? ¿Qué te pasa? ¿No escuchás, Alex? ¡Estás gritando, boludo! No, tranquila, vení. Vení, vení. Sentate acá. Tranquilízate, escapá en el sótano, no pasa nada. ¡Cortale, Alex! ¡No soy estúpida! Bueno, tranquilízate un poco. ¿Qué mierda son esos gritos? ¿Quién está gritando? Yo voy a hablar con papá, ¿sí? Va a estar todo bien, tranquilízate. ¿Qué es esto, Alex? Tranquilízate, agarra tus cosas y anda a desayunar. Día. ¿Alguna novedad, Kibbe? Señora, cállese, por favor. Me puede casar el único en el que cállese. Hace tres semanas que me están dando besos. No entiendo qué pasa. Se van a aflojar. Tranquilo. ¡Basta, señora! ¡Basta! ¡Cállese! ¡No se lo digo más! ¡Por favor, basta! Esto no da para mala, boludo. ¿Quién le dice? Que no tienen la plata. Yo sé que es mentira. Pa, esta señora tiene grave problema digestivo. Sácame esto de acá que me hace picar los ojos.
¿Qué hace usted llamando a mi casa? ¿Qué pregunta es esa? Hoy cuando llevaba a mi hija a la escuela vi que un auto estaba detrás mío. ¿Me está siguiendo usted? Estamos recibiendo mucha presión por la desaparición de una mujer de 65 años. Hay gente de arriba muy inquieta y necesitamos solucionarlo pronto. ¿Qué información me puedes dar? No me contestó. ¿Por qué llamó a mi casa? Pucho, acá las preguntas las hago yo. Si te llamo, es porque no puedo darte más protección. ¿Está claro? ¿Comprendés lo que te digo? Ahora no puedo hablar. Silvia, vamos. ¡Ey, qué milagro! ¿Que se festeja? Que hoy sacamos los pasajes para el viaje que le prometí a Moni. ¡Qué bien! Bueno, también estamos festejando el nuevo campeonato. Hay que ganar primero. Ay, Alex, se ganan todos los años. Estamos saliendo. ¿Necesitan algo? ¿Quieren comprar algo de postre? Bueno, dale. Adri, agarra el chango, vamos. ¿Cómo lo bebías, no? Sí. ¿A dónde van, Alex? A Suecia. A Calgary. Qué lejos. Imagina, tu papá no venían. Sí, en un rato. Tranquila, mi amor, tranquila.
Tenemos una orden de allanamiento para revisar toda la casa. ¿Dónde está, carajo? ¡Vamos! ¡Vamos, de arriba! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Abajo! ¡Camina, camina! ¡Vamos, vamos! ¡Bajá, bajá! ¡Pendejo, dale! ¡Cambiá, carajo! ¡Dale!
fuerza, ¿eh? Tranquilo, Alex, ¿estás todo bien? Si no aclara esta locura, ¿qué vas a ver? Tranquilo. ¿Y Moni? Moni ya salió esta mañana. Además, tu mamá y tu hermana ya están en tu casa. Ocupate de vos, sé fuerte ahora, ¿eh? Está mi viejo, va a arreglar todo. ¡Vamos, trátalo bien, la concha de tu madre! ¡Trátalo bien! No nos pasó nada, ahí vamos, va. Escucha que salimos con vosotros. ¡Sí, sí, sí! Alex, traje la ropa. ¿Cómo estás? Tranquilo, por favor. Pase, el juez lo espera. De las llamadas extorsivas a los familiares de la secuestrada y de los casos Aulet y Manuquian. En todas siempre se escucha la misma voz, la suya. ¿Qué opinan? Me obligaron a hacer todo esto, señor juez. Un grupo liderado por dos hombres de buen aspecto entre 35 y 40 años que funcionaban como una organización. ¿A qué tipo de organización se refiere? Desconozco, como le dije, fui obligado. Tampoco sé apellidos ni nombres reales, solamente sus nombres de guerra. ¿Y usted qué hizo en esa situación? Me negué hasta donde pude, señor juez. Pero me golpearon. Me amenazaron con matar a toda mi familia. Todavía no me dieron mucha información, pero estoy hablando con gente que me debe favores. Tenés que estar lo más fuerte y lúcido posible. Cuando estés delante del juez, tenés que mirarlo a los ojos y asegurarle que vos nunca tuviste la menor idea de los hechos que estaban sucediendo en tu casa. Doctor. Las pruebas en su contra son muy contundentes. Pero usted tiene la chance de salvar a su familia. Las evidencias contra ellos son menos incriminatorias. A lo sumo se los puede culpar como cómplices pasivos, dado que nadie que viviera en esa casa podría ignorar lo que allí sucedía. Es usted quien tiene que aceptar los cargos y declarar que todo fue su responsabilidad. Soy inocente. Es toda una puesta en escena en la que yo soy la principal víctima. Es para cubrir a los verdaderos y poderosos culpables, señor juez. Mire, Pucho, usted sabrá que tanto Contempomi como Díaz ya declararon en su contra. Y además involucraron a sus hijos. Mañana se hará un careo entre todos y eso va a hacer que las cosas salgan a la luz. Se lo repito. Salve a su familia. Usted puede hacerlo. ¿Y Adriana? Adri está bien. Más tranquila. ¿No? Estamos todos bien. No te preocupes. Papá se está ocupando y lo va a sacar de acá. ¿Me escuchaste? Señora, por favor. ¿Eh?
papá lo hizo por nosotros, Alex. Entendelo. Cuídate, Nana. Te quiero. Yo también. Breve. Sí. Por favor, amor. Decime que no tenés nada que ver con todo esto. Soy inocente. Júramelo. Te lo juro. Yo sabía. Vamos, Pucho. Vamos a ver, dale, 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 cubita, dale. Bueno, dale, muere. Bueno, muere, dale. Bueno, dale. Sentate. ¿Para qué? Sentate, Alejandro. Mañana me voy a negar a declarar. Voy a decir que sufrí apremios ilegales acá en la cárcel que me indujeron a confesar los crímenes. Voy a mostrar las marcas en la cara que van a ser una prueba de la violencia de la que fui víctima. ¿Qué marcas? Las que me van a aparecer ahora cuando vos me pegues. Y me tenés que pegar fuerte, después vamos a declarar que los guardias me cagaron a palos. Ni loco. No, mira, ni loco. ¿No vas a hacer nada? ¿Vas a dejar que tu padre se pudra en la cárcel después de todo lo que hizo por vos? Sos un traidor, Alejandro. Sos un desagradecido. ¿No me querés matar también? ¿Te querés salvar solo? Pará, papá. A ver si lo entendés, Alejandro. Tu libertad o tu condena dependen de mí. ¿Vos qué querés? Todo lo que sos, lo sos gracias a mí. ¿Nunca te pusiste a pensar cómo llegaste a ser quien sos? ¿Cómo te crees que te convertiste en ídolo, en puma? Por mí, gracias a mí. Todo lo planeé, lo diseñé, paso por paso. Cada decisión de que eras así de chiquito. ¿Y ahora me quieres dejar acá adentro? ¿Te querés lavar las manos como que no tuviste nada que ver? No. Si caigo yo, Alejandro, caemos todos. Todos estamos metidos en la misma y vos sos tan responsable como cualquiera. Sos un impostor. Crack. Estrella. ¿Te vas a animar a contarle a tu amigo Benito lo que hiciste cara a cara? ¿Eh? A tus amigos del club, del seleccionado. ¿Le vas a contar lo que hiciste? ¿Y por qué lo hiciste? Lo hiciste por plata, Alejandro. Por plata que recibiste de mi mano. Entonces ahora tenés que actuar como un hombre. ¡Cásate! Me callo nada. A tu novecita, ¿qué le vas a decir? ¿Le vas a contar cómo conseguiste el dinero para el local? ¿Para comprar el terreno que tenés? ¿Para llevar la vida cómoda que tenés? ¡Hijo de puta! ¡Me quedaste la vida, hijo de puta! ¡Hijo de puta!
I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got is sunny. Hijo de puta, mira, hijo de puta,